La Administración Tributaria arrancó la gestión 2023 con un incremento del 3,9% en los casos de fiscalización concluidos y un crecimiento del 21,2% en la recuperación de la mora tributaria entre enero y febrero de este año respecto al primer bimestre de 2022. El presidente del CIN, Mario Casón, proporcionó esta información durante la audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2023 realizada el miércoles 22 de marzo. Y por supuesto, estas fiscalizaciones ya han generado para el Estado boliviano 18.958.796 bolivianos. También hay un crecimiento con relación al año 2022, que logramos 8.655.998. Es decir, hay un crecimiento del 219%. El presidente ejecutivo también se refirió a la meta de recaudación para la gestión 2023 y los avances en la implementación del CIAT en línea para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Felicitar la excelente gestión, hermano Casón, que usted está llevando, ¿no? Más que todo, mejorando siempre el trabajo institucional, mejorando la atención, la calidad para los contribuyentes, ¿no? La audiencia de rendición pública de cuentas se desarrolló ante representantes de organizaciones sociales de las áreas rural y urbana, además de instituciones públicas y privadas, gerentes, jefes de departamento, servidores públicos y consultores de línea del CIN. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante.